para todos nosotros los católicos, porque es nuestra madre la que intercede por nosotros para nuestra salvación. Amén. ¿Le ha pedido algo? Claro, siempre le pido que intervenga para la sanación, la pandemia, que se termine en todo el mundo y que nos traiga a cada familia la paz, que seamos una familia a ejemplo de ella, de Nazaret. Recibimiento. Fantástico, ni ellos se lo esperaban de esa manera, ni los organizadores del evento esperaban que se iba a recibir así la imagen de la Virgen de Fátima. ¿Esto qué significa, obispo? Bueno, sacaron una réplica de la Virgen de Fátima, de la original, y anda por todo el mundo peregrinando para renovar lo que ella nos ha pedido, que es hacer oración y penitencia. Entonces es una forma de renovar lo que ella nos ha pedido hace más de 100 años. ¡Que viva Nuestra Señora de Fátima! ¿Cuándo le apareció la Virgen a los compañeros?